Hola de nuevo, aquí estamos hablando de cómics y como dije la semana pasada, cómics que en su momento pasaron muy desapercibidos o bien no tuvieron la repercusión que yo considero que deberían tener porque para mi gusto tienen calidad e interés. Y aquí tenemos un ejemplo de ello, Suburbia, Grace Randall Suburbia. Esto es una serie de superhéroes pero de las que me gustan, de las que enfocan el género desde otro punto de vista o desde otro género. Ya hemos dicho en anteriores ocasiones que el género superhéroe es uno que lo aguanta todo, aguanta cualquier tipo de género dentro de él. Tú puedes contar una historia de western, de género negro, de asesinos psicópatas, de ciencia ficción, todo desde dentro del propio género de superhéroes. Y lo que Grace Randolph, que es la guionista de este cómic, lo que hace aquí es enfocar la historia desde el punto de vista del drama. Si alguno recuerda la serie Desperate Housewives, Mujeres Desesperadas, pues eso es lo que tenemos aquí. Tenemos a un grupo trasunto de la Liga de la Justicia, los Vengadores, con los iconos, con los personajes importantes de los dos grupos, que viven todos juntos en una de estas urbanizaciones en las afueras americanas, casas de dos plantas, jardín, y fuera del negocio, fuera del trabajo, viven aquí, son todos vecinos unos de otros. Y eso es la dinámica que hace fluir las tramas. Las relaciones que hay entre toda comunidad de vecinos, entre las personas que viven una al lado de otra y que generan fricciones, simpatías u odios. Y esto es la originalidad de este cómic. Y antes de que cortéis el vídeo y paséis a otra cosa, seguid escuchando porque hay más de lo que parece. Primero, está genialmente construido los personajes, desde este Superman que me recuerda al de Snyder en el cine, un Superman muy frío, muy poco empático, muy alejado de la humanidad y cuyo único contacto prácticamente es con esta persona, con su pareja, que es una ex villana, la típica rubia despampanante muy sexual que más adelante veremos que tiene bastante peso en las tramas. Tenemos también a Batman, un Batman que al igual que el personaje en el que se inspira está al frente de una organización, de una empresa multinacional, pero en este caso que comparte su dirección con su esposa, llevan casados muchísimos años, pero ya está a punto de descubrir que ese Batman y Robin comparten quizá algo más, están mucho más unidos que los personajes en los que se inspiran originalmente. Tenemos a esta Wonder Woman, que es una genialidad, es una feminazi, una mujer que ha sido criada en un entorno endogámico, un grupo de mujeres fuera de la sociedad y que considera a los hombres, en el mejor de los casos, una molestia y en el peor de los casos, algo a lo que hay que poner en su sitio. Está casada, sí, con este pardillo y tiene dos hijos, un hijo y una hija, pero ella ignora al niño. Es un hombre. Tenemos también al Capitán América, que es el líder de este grupo, pero tiene una enfermedad grave que le impide ponerse al frente de este y eso le está matando por dentro. Tiene el apoyo y el cuidado de su mujer, la típica ancianita adorable, que es mucho más de lo que parece, pero muchísimo más. Tenemos también una pareja de superhéroes que son aparentemente los más normales de este grupo, un matrimonio, que también tiene sus tensiones porque ella se ve obligada a dejar el trabajo, a dejar las aventuras de superhéroes para cuidar a su hija, y eso les pasa factura. Y bueno, todo ello se nos cuenta a través de los ojos del punto de vista de esta chica, es la outsider, es una chica que acaba de llegar a la comunidad porque se ha casado con uno de los miembros de este equipo de superhéroes. No es superhéroe, no tiene ningún poder. Y está aquí, a través de ella, vemos con sus ojos de novata, vemos las historias, vemos cómo la tensión crece entre esta chica, esta ex villana, que se da cuenta de que no es más que un juguete sexual para este Superman, pero que depende de él porque ella está buscada por la justicia y si él se cansa de ella o ella no hace lo que él quiere, pues él puede entregarla, puede ponerle las cosas muy difíciles. Tenemos a esta feminazi que se insiste en entrenar a su hija para que sea su sucesora, no queriendo ver que esa chica no ha heredado sus poderes y capacidades, lo ha hecho el niño, pero al ser un niño ya se niega a entregarlo. Tenemos también al problema de matrimonial entre el Batman, que su mujer ha descubierto que le está siendo infiel con un hombre y que no se lo toma nada bien. Y bueno,
todas estas tramas que parecen sacadas de Desperate Housewives o de un culebrón, por supuesto, no es lo único. Tienen, aquí hay luchas contra supervillanos, aquí hay invasiones alienígenas, aquí hay todos los elementos del género superhéroe están aquí, pero las tramas, lo que inician las tramas, lo que les da el combustible de las tramas es las relaciones personales entre estos personajes que, insisto, están genialmente definidos desde la primera página y que evolucionan y avanzan desde el principio hasta el final. Un final que para nada es lo que podéis esperaros, me sorprendió bastante, sobre todo por el tono, un tono mucho más oscuro de lo que tú podías plantear al principio. ¿Qué más? El dibujo es de Russell Datterman, un dibujante que ha trabajado con Marvel en las series de Thor, de Aaron y en la miniserie de Cíclope, y que veis que no es espectacular, no es llamativo, pero tiene unas, no sé, unas líneas muy agradables, una buena narrativa, un genial diseño de personajes y que en conjunto da gusto, hace que dé gusto leer el cómic. No sigo porque haré algún spoiler y esto merece la pena leerse lo más virgen posible. Una serie que seguro que dejasteis pasar, que no os llamó la atención, pero que merece mucho, mucho la pena. Y sobre todo en estos tiempos que lo que encontráis todos los meses en las estanterías no os motiva. Probad con esto. Un saludo y hasta la próxima.